En la última semana, el precio del cono de huevo en el municipio de Veracruz superó los 95 pesos. Este alimento ha sufrido ajustes durante el último año. Sin embargo, la epidemia de gripe aviar en Estados Unidos ocasionó que el costo de huevo se disparara a principios del mes de febrero. Hace un año estábamos viendo los precios estaban de 60, 55. Y pues de aquí un año hasta ahora, pues sí, es bastante aumento al 92. En Estados Unidos hubo una gripe aviar que mataron bastante, sacrificaron bastantes pollos para estabilizar esa enfermedad, y por lo mismo hubo mucha demanda a Estados Unidos y pues en México se quedaba poco huevo. El ajuste de precios provocó que las ventas disminuyeran, señaló Esteban Hernández, quien tiene una comercializadora de alimentos en el mercado Unidad Veracruzana. Desde personas que venían a comprar para las tienditas llevaban una caja, ahora llevaban 4 o 6 conos. O sea, igual ya no les alcanzaba para estar dando más. Casi igual ya medio cono. Sí, igual si llevaban un cono para la semana, ahora no. Es un medio cono para pues a lo mejor 2 semanas. O sea, ya está caro el precio. Igual no les alcanza a varios. Comerciantes confían que en las próximas semanas el precio del huevo se estabilice e incluso pueda disminuir su costo. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.